the legend of the phoenix, or ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Written in these walls are the stories that I can't explain. La actividad física es esencial para el mantenimiento y mejora de la salud y la prevención de las enfermedades para todas las personas y a cualquier edad. El ejercicio físico contribuye a la prolongación de la vida y a mejorar su calidad a través de beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales. Bienvenidos a Salud Más Deportes, el programa que promueve la práctica deportiva saludable. El rugby se originó en Inglaterra en el año 1823, cuando el alumno William Webb Ellis, durante un partido de fútbol, tomó el balón con las manos e, infringiendo el reglamento, corrió hasta depositarlo detrás de la línea de fondo. En 1871, se fundó en Inglaterra la primera unión de rugby y actualmente se lo practica en más de 100 países. El rugby constituye un deporte de contacto, y como en cualquier actividad con estas características, es frecuente encontrar, tanto en partidos como en entrenamientos, lesiones que afecten a los jugadores. Nos tenemos que situar, digamos, en el contexto del rugby como un deporte de contacto, básicamente. Más allá que sea grupal y al ser de contacto, siempre los riesgos a producirse lesiones es más frecuente. Si vamos a la generalidad, quizás las lesiones articulares son un poco más frecuentes. Como te decía, que un deporte de contacto, quizás en lo que es el tren superior, las lesiones, digamos, de la articulación del hombro puede ser uno de los que más sufren, digamos, a la hora del contacto. Y después los otros dos grupos, digamos, de articulares que quizás también pueden sufrir estadísticamente lesiones son las rodillas y los tobillos. Evidentemente, con distintos grados de gravedad, desde lesiones simples hasta lesiones complejas, según la situación que suceda. Básicamente con respecto al articular. Y después, bueno, lesiones musculares que son frecuentes también. Pero bueno, que tienden, digamos, a hoy en el deporte a una situación mucho más preventiva. Se trata de haber un cuidado más extensivo del jugador. Se trata de trabajar cada vez más, digamos, en lo que son los grupos de trabajo, en todo lo que es profilaxis y bueno, evitando, digamos, en algún punto o darle todas las condiciones a los deportistas para que existan la menor cantidad de lesiones posible. Existen varios factores por los que un deportista puede lesionarse. Algunos están relacionados con la preparación física y la alimentación, otros con gestos deportivos y, por último, los que tienen que ver con los factores climáticos, como la temperatura o la presión. Hay un montón de factores que influyen. Por ahí, en esta misma nota, estamos en presencia de un buen entorno. De una cancha importante que vemos con un buen piso. Muchas veces tenemos que entender que los lugares en donde se entrena quizás no suelen estar, son los campos 2 o 3 de los deportes, suelen estar en peores condiciones. Ante eso, digamos, es lo que tenemos que ver, el hecho de tratar de inculcarle al deportista todas aquellas cuestiones que hagan, digamos, de tratar de evitar ciertas cosas, como por ejemplo los vendajes preventivos, el uso de las protecciones, digamos, acolchados, hombreras si hace falta, el uso de los protectores bucales, que en el caso del rugby infantil es una obligación, digamos, hasta en los entrenamientos de los niños, ir educándolos para no tener una complicación. Básicamente el factor climático también puede ser, digamos, en algún punto importante, y bueno, toda esa sumatoria de cosas hacen que, digamos, estemos atentos a esto que te estaba diciendo anteriormente, de pensar un poco en la persona, en los chicos, y brindarle la mayor capacidad de anteponernos a que las cosas sucedan.
El rugby es un deporte en el cual el biotipo cumple un rol fundamental en el rendimiento del jugador. Cada posición dentro del campo de juego exige una contextura física particular, ya sea altura, peso o composición corporal. De allí la importancia de una preparación personalizada de cada uno de los deportistas en función de su posición en el juego. El biotipo de jugador de rugby, nosotros que somos especiales por ahí, siempre decimos que es un deporte de inclusión en el que todos pueden jugar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por ahí se habla del flaco, el gordo, el rápido, el lento, es como que digamos, los 15 jugadores que entran a la cancha, hay posiciones para todo. No obstante, evidentemente hay algunas posiciones que son más importantes, por ejemplo, la preparación de los primeras líneas, que son aquellos jugadores, digamos, de contacto en los que la formación de la scrum, y ahí es donde se trata de trabajar sobre esto que te decía, que las reglas hagan, que no se cometa un error, para después no sufrir algún problema posterior. Pero digo, el jugador se prepara y hay preparaciones específicas de los puestos, como por ejemplo esto, aquellas personas, digamos, de mayor envergadura, mayor peso, los antes llamados gorditos, porque hoy la mayoría de los jugadores ya no lo son, digamos, hacen que tengan una preparación especial, digamos, para el puesto que juegan, ¿ah? Y de ahí, sucesivamente, existen los longilíneos en algunas posiciones de la cancha, existen los más peticitos que suelen ser los conductores, los más rápidos que son los backs que juegan afuera, pero bueno, en esto creo que estamos acertados en decir que es un deporte de inclusión. Ahora, a cada uno de los somatotipos, a cada uno de las acciones individuales, de los físicos de los jugadores, se lo trata de preparar de la mejor manera posible, para que, bueno, a la hora de entrar a la cancha puedan rendir, digamos, al equipo y personalmente de la mejor forma. Para evitar las lesiones en el rugby, es muy importante realizar una adecuada prevención. Aquí es fundamental, a través de un trabajo multidisciplinario, reducir los factores que pueden hacer más vulnerable al deportista y que puedan perjudicarlo. Hoy lo que estamos tratando de hacer, todo el trabajo interdisciplinario de gente, es en esto que te decía ayer, de recién ir hacia la profilaxis o hacia lo que es, digamos, la prevención o el antes de que ocurra la lesión. Para eso está claro lo que dije recién, la interdisciplina, hoy en los grupos de trabajo, el área de la preparación física, más el área de rehabilitación, más el área médica, más el área nutrición, digamos, toda esa conjunción de acciones hacen que tratemos de tener un cuidado mucho mayor para que el jugador no se lesione o antes de que ocurra la lesión. Si esas patas funcionan bien, creo que vamos por buen camino. Esto no significa que, como empezamos la charla, la entrevista, decir que es un deporte de contacto y por lo tanto en algún punto se van a producir las lesiones. Entonces, básicamente creo que esas cuatro patas funcionando bien, estamos en presencia de darle al deportista una mejor contención, aportando también la parte nutricional, que creo que hoy, digamos, en día cada vez los deportistas entienden más que es un área importante, digamos, que se tiene que insertar para que la cuestión sea exitosa. Creo que eso es un poco el resumen, digamos, y hacia donde apuntamos con estos trabajos multidisciplinarios. Después tratar de informar, y creo que el rugby principalmente tiene otro punto quizás a favor, que lo que conducen, digamos, dirigencialmente, también tienen que entender, por esta cuestión que en algún punto es riesgoso, de hacer también una situación de prevención desde lo que son las reglas del juego. Y eso, siempre digo que el rugby es un deporte muy evolucionado, que no se estancan y que tratamos, digamos, a través del reglamento específico del rugby, tratar de ser lo mayor preventivo posible para que no ocurran cosas, digamos, llamémosle de gravedad, porque las lesiones también van de simple a compleja y a grave, y también estamos en presencia de numerosos casos, digamos, de lesiones complicadas. Así que creo que cuando todos entendemos, digamos, nuestro rol y trabajamos conjuntamente, quizás es la mejor forma de que en algún punto haya, digamos, un buen cuidado hacia la integridad, hacia la persona del deportista, que es lo más importante en esto. Ya volvemos con más Salud Más Deportes.